inauguración este jueves a cargo del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, el Camino de Hierro ya es un recurso turístico de referencia en Las Arribes. Tras la inversión de más de 1,2 millones de euros para su adaptación al senderismo con todas las medidas de seguridad, el Camino de Hierro ofrece en su recorrido inigualables paisajes formados por el cañón del río Águeda. El recorrido del Camino de Hierro pertenece a la Vía del Duero, la Fuente de San Esteban, Barca de Alba, línea férrea inaugurada en 1887 y cerrada al tráfico de trenes en 1985. Además, fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento en el año 2000. El trazado del Camino de Hierro, en sus últimos 17 kilómetros, discurre entre la estación de La Fregeneda y el muelle fluvial de Vega Terrón, junto al puente internacional sobre el río Águeda y que comunica a La Fregeneda con el municipio luso de Barca de Alba. Debido al gran desnivel y los distintos accidentes geográficos que presenta este último tramo, fue necesaria la construcción de 20 túneles y 10 puentes. El paisaje que ofrece el Cañón del Águeda aquí es sobrecogedor, un delirio para los amantes de la aventura y la naturaleza, donde la mano del hombre deja su huella sobre fallones de granito inexpugnables. Su apertura al público tendrá lugar mañana viernes, coincidiendo con la fiesta de la Comunidad de Castilla y León, jornada para la que ya se han agotado las 300 entradas disponibles diarias. El precio del ticket comienza en 5 euros e incluye seguro por accidente, una linterna, chaleco de seguridad, transporte lanzadera de regreso. Además, se ofrecerá la opción de la entrada a precio reducido de 4 euros para estudiantes, jubilados, familias numerosas y de 2,5 euros para personas empadronadas en La Fregeneda e Hinojosa de Duero, municipios por los que discurre el Camino de Hierro. El presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, acompañaba a los distintos medios de comunicación que asistieron al acto hasta el Puente de las Almas, donde realizaría una intervención explicando el proyecto de Camino de Hierro. En este recorrido de 1,2 kilómetros desde el muelle de Vega Terrón, los asistentes pudieron observar una pequeña teatralización del Camino de Hierro a cargo del ilusionista Miguel de Lucas. Este corazón simboliza el trabajo, el esfuerzo y la pasión de todas aquellas personas que durante años han conseguido que este proyecto Camino de Hierro sea una realidad. Hoy vais a ser los primeros en poder descubrirlo. Así que os pido, por favor, que me acompañéis. Pues esto no ha hecho más que comenzar. En su intervención ante los medios, Javier Iglesias destacaba este nuevo recurso turístico como una nueva oportunidad para Las Arribes y la comarca del Abadengo, impulsor del turismo y del desarrollo económico para los habitantes de la zona. Obviamente, a veces el trabajo en los despachos es un trabajo invisible, y con vuestra presencia y lo que representáis pues nos alegra enormemente, porque lo que debemos hacer es impulsar un proyecto como este. Hoy es un día que yo calificaría de histórico. Los salmantinos llevamos hablando decenas de años, yo creo que de aquel fatídico 1985 en que se cerró la vía férrea, llevamos hablando de hacer algo con esta vía tan importante que tanto supuso a finales del siglo XIX para esta parte del oeste de la provincia de Salamanca. Y hoy, por fin, gracias al impulso de muchas personas, de muchas instituciones, por supuesto de la Diputación, y de muchos particulares, que hay que tenerlos en cuenta, y de asociaciones como Todavía, que han estado pendientes durante tantos años, gracias a todos ellos, hoy se hace realidad este sueño compartido de todos los salmantinos de poner en marcha, de poner en valor esta vía férrea, el Camino de Hierro, a lo largo de estos 17 kilómetros, con estas bellísimas estampas que nos ofrece en el oeste salmantino. En el siglo XIX fue una obra de ingeniería, fue un hito de la ingeniería. Más de 20.000 personas participaron en su construcción, hasta 2.000 personas estaban trabajando aquí al mismo tiempo. 2.000 personas, 2.000 obreros muchas veces, algunos de ellos perdieron incluso la vida, y hay pasajes desgraciados durante la construcción de este puente. Tiene una larga historia la construcción durante 4 años, que se pudiera hacer a finales del siglo XIX. En estas zonas tan alejadas muchas veces de los centros de decisión, de los polos de desarrollo de finales del siglo XIX, que se pudiera hacer una obra de esta naturaleza, fue un desafío, un hito de la ingeniería del siglo XIX. Y fue una gran oportunidad para esta zona de la provincia de Salamanca.
una gran oportunidad que duró 100 años, 98 exactamente, y que desde la Diputación lo que hacemos es darle una segunda vida a las vías desde la Fregeneda hasta Barca d'Alba, hasta el río Duero. Le damos una segunda oportunidad, nos damos los salmantinos una segunda oportunidad para que con esos conceptos que ahora están tan en boga, concepto de economía verde, economía circular, la reutilización, esos marchamos de sostenibilidad, que este proyecto los cumple todos, que es un proyecto al aire libre y es un proyecto turístico que nace con vocación de permanecer, que nace con vocación de mejorar y que nace sobre todo con la vocación de dar oportunidades al oeste salmantino. Nosotros desde la Diputación de Salamanca estamos persuadidos, estamos convencidos que el Camino de Hierro puede suponer un antes y un después en el desarrollo turístico de esta zona de la provincia de Salamanca. Salamanca es una gran provincia de turismo de interior. Hay zonas que están bastante ya más desarrolladas que lo que puede estar el oeste salmantino, el oeste, el noroeste de la provincia de Salamanca, que las Arribes del Duero. Nosotros creemos que aquí hay oportunidades, pero necesitábamos un proyecto tractor. Y precisamente el Camino de Hierro es un proyecto tractor, creador de oportunidades, y lo que deseo, el empeño que tenemos desde la Diputación, es que los lugareños, las empresas, los inversores puedan ver esta zona del oeste salmantino como una gran oportunidad. Estoy convencido que va a ser muy bueno para zonas mucho más consolidadas, como puede ser la ciudad de Ciudad Rodrigo, como puede ser la Sierra de Francia, como puede ser la propia ciudad de Salamanca. Yo creo que es una gran oportunidad para las zonas consolidadas de turísticas y es una gran oportunidad para esta zona de la provincia de Salamanca. Lo hacemos de la mano de los mejores. Nosotros estamos convencidos que la empresa adjudicataria, Traxa, es una empresa pública, como todos conocéis, pues estamos en las mejores manos. Nosotros confiamos en su profesionalidad, confiamos en lo que están haciendo y estamos convencidos que entre todos, con la ilusión que ha generado este proyecto, vamos a llegar muy lejos. No podemos haber empezado con mejor pie. Prácticamente las entradas que se pusieron a la venta de este fin de semana largo, las 900 entradas, pues faltan 60-80 por vender al día de hoy, quizá alguna menos. En estos momentos está prácticamente lleno. Ha habido una respuesta impresionante. Y os puedo asegurar una cosa, a modo de detalle y a modo de anécdota, ¿no? Una gran mayoría de las entradas, hasta más de un tercio de las entradas en Internet, vienen de Madrid, que como sabéis en estos momentos no pueden venir todavía a disfrutar de del Camino de Hierro. Estamos convencidos que cuando España se abra, cuando la pandemia lo permita, va a haber una explosión de personas que pueden venir expresamente a pasar un día, a pasar unos días, porque desde Madrid no se puede hacer todo en un día, y puedan venir a disfrutar con nosotros de esta maravilla arquitectónica, histórica, medioambiental y natural. Porque si algo tiene también este proyecto es el marchamo de natural. Estamos en una reserva de la biosfera, que como sabéis tuve el honor de defender junto con el presidente entonces de la Diputación de Zamora, Fernández Maillo, y yo mismo en la UNESCO, en París, y esta zona es reserva de la biosfera junto con una buena extensión del país vecino portugués de Portugal y con Zamora. Pero también es, ya desde hace muchos años, desde hace 20 años, es parque natural. Por lo tanto, este enclave absolutamente privilegiado, maravilloso, extraordinario, que es reserva de la biosfera, que es parque natural, que tiene esta vía férrea construida a finales del siglo XIX y que además cuenta con un paisaje absolutamente imposible de cañones, de túneles horadados en la roca madre y de puentes que hacen las maravillas de los que quieran venir aquí. Eso sí, podríamos decir, puntualización o una advertencia. Este camino no es fácil, son 17 kilómetros, hay que venir preparados y tenemos que tener un mínimo de resistencia, de estar un poquito en forma. Este camino, en fin, podríamos decir que es para todos los públicos, porque lo es, pero hasta, en fin, aquí hay que venir un poquito preparados, como acabamos de comprobar. Es un camino muy bonito para pasar una mañana espléndida, maravillosa, en familia, pero hay que estar un poquito en forma y tomárselo con tranquilidad. Por mi parte, nada más. Yo creo que es un día histórico y que estamos encantados de compartirlo con todos vosotros. A su vez, el presidente de la Diputación aseguró que el Camino de Hierro no se queda aquí, sino que seguirá avanzando en el futuro. Hoy hemos dado el primer paso, que es el 80%. Eso no significa que esto no tenga recorrido. A mí me encantaría, claro que sí, pero ya depende de las... Ya sabéis que nosotros
hemos intentado darle un poquito más de vida desde el inicio, pero no es fácil. Las administraciones competentes, porque no somos propietarios, nunca hay que olvidarlo. Si fuéramos nosotros propietarios, serían harina de otro costal. La Diputación no es propietaria de estas vías, son Adif, como sabéis, y Adif tiene que dar esos permisos y tienen que estar muy seguros. Y ya veremos, pero esto, nunca mejor dicho, ha echado a andar. Y vamos a ver la luz al final del túnel, tampoco nunca mejor dicho, ¿no? Y eso es lo importante en el día de hoy. ¿Puede tener recorrido? Por supuesto. ¿Va a tener el apoyo de la Diputación? Pues claro que sí. Lo que queremos es consolidar este proyecto, que eche a andar y que haga las delicias, como digo, de los más exigentes. Concluida su comparecencia ante los medios, en Vega Terrón tenía lugar un acto al que acudían varios diputados provinciales y el delegado de la Junta, Eloy Ruiz, además de alcaldes de municipios del Abadengo y de la comarca de Vitigudino, así como representantes de la Asociación Todavía, colectivo que ha venido defendiendo la recuperación de este trazado ferroviario como recurso turístico, incluso con la incorporación de vehículos ligeros no ferroviarios como las biclonetas, además de protagonizar acciones físicas para la conservación de puentes y estado general de la vía. Precisamente, Javier Iglesias hacía entrega al presidente de este colectivo de una placa en reconocimiento a la labor realizada en la vía de la Fresneda durante estos años. Y en nuestra asociación hay una norma que es todos somos uno, porque de la única manera que se puede llegar adelante es consensuando todo y sintiéndonos uno dentro de la diversidad de la personalidad de cada uno. Y esto me gustaría que también lo tuvieran todos ustedes en cuenta, alcaldes. Luego hablaré contigo porque te tengo recuerdos de tu prima en Madrid. Y también quería decir, porque somos una asociación reivindicativa, con su permiso, que aquí el presidente de la Diputación ha dicho que de alguna manera está para caminar mucha gente. Yo ahí, permítanme que sea un poco abogado del diablo, creo que sí, está para caminar mucha gente que está en buena forma física, pero evidentemente no para todos. Y en ese sentido rogaría al Santísimo Señor Presidente de la Diputación, de todo corazón, como al Diputado de Turismo, que nos escuchen, porque tenemos propuestas sin dinero, donde sea posible que hasta personas de 85 años, como hace 8 o 9 años, entre otras cosas, Esther lo sabe, que es de la asociación, fue posible que esta gente viajara. Le pido disculpas dentro de reivindicar, pero desde un modo constructivo y desde la diversidad, pero en el fondo todos somos uno. Muchas gracias a usted. Encantados, Jaime, a tu disposición, y así lo haremos porque comparto completamente ese deseo que yo creo que he compartido por todos. No está en nuestras manos de la Diputación, pero estaremos encantados de que pueda hacerse realidad, no tardando demasiado, aunque no está en nuestras manos. En este mismo acto también intervendría el alcalde de la Fregeneda, Manuel Alonso, quien agradecería al presidente de la Diputación el esfuerzo realizado, a la vez que mostraba sus deseos porque el Camino de Hierro sea una oportunidad para el empleo y frene la exploración en la zona. El tramo entre Pociño y Barca d'Alba, y en un futuro podamos ver también la apertura del tramo Barca d'Alba a la Fuente San Esteban. Esto no es el final de un sueño, es el comienzo de una realidad. No obstante, es un... Por último, Javier Iglesias agradecía a Manuel Alonso la disposición del Ayuntamiento de la Fresneda y la ayuda prestada en estos años para la puesta en marcha del Camino de Hierro.